cerrado. Bueno, amigos, estamos de regreso listos para recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor francés, ya ustedes saben cómo es mi francés, Michel de Montaigne. El provecho de uno es el perjuicio de algún otro. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, este hombre tiene que entender que mi vida ha cambiado y tiene que superar su pasado ya. Él abandonó su familia y tiene que regresar a España con ella. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Freddy, explícame quién es Jorge, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, pues yo vengo aquí a pedir $15,000 y una orden de protección contra este hombre que es mi supuesto esposo. Sí, doctor, así mismo, mi supuesto esposo. No está bien, pero, o sea, me la suelta. A ver, tú vienes a pedir $15,000. Sí, $15,000. Ajá. Una orden de protección. Correcto. O sea, o de restricción o alejamiento, ¿no? Un restraining order. ¿Y por qué? Pues, te explico. A ver. Hace unos años atrás yo me fui para España, ¿verdad? A probar, a ver cómo iba por allá. Uh-huh. Y conocí a este hombre en un parque, ¿verdad? Nos hicimos amigos, comenzamos a salir, qué sé yo. Él me dio empleo porque él es dueño de un dealer de autos allá en España, me dio empleo. Y, ¿verdad? Comenzamos a tener una relación de amistad. Él me pidió que fuera su pareja, pues yo accedí. Y con el tiempo, ¿verdad? Pues me pidió... ¿Pero accediste porque eres gay y te enamoraste de él? Ajá, sí, me gustaba. Ok. Sí. Ok. Y entonces, ¿verdad? Como le estaba comentando... Ajá. Pues nada, me pidió matrimonio, nos casamos, yo, ¿verdad? Y seguía trabajando con él y demás. Pero al tiempo de él estar casado, las cosas no eran como yo esperaba, porque él es un hombre bien agresivo. Pero dile la verdad a la doctora. No, un momentito, no, ¿cómo tú te vas a parar ahí a decirle a él que me diga a mí lo que para ti es la verdad? Si la verdad es una cuestión que cada cual la ve a su manera. Ese es el problema del doctor, ese es el problema de él. O sea, no interrumpas, aguanta que te toque tu momento y luego tú me explicas tu versión de los hechos. Vale. Ok. Pues, las cosas no fueron bien, ¿no? No, porque él es demasiado de celoso, O sea, tenía problemas con mi familia, y mi familia no lo aceptaba. ¿Y cuánto tiempo llevaban casados? ¿Pero por qué no me aceptaba tu familia? Díselo. Bueno. Díselo. Bueno. Porque tu familia piensa que eres heterosexual y no lo eres, doctora, macho. No, doctora, lo eres. ¿Qué opinas de un hombre? ¿Te gustan los hombres, machos como yo, que te f*** toda la noche? Eso fue una cosa del pasado. Eso es lo que te gusta a ti. Lo sabes bien. Las cosas han cambiado. Tu familia no quería aceptarlo. No. Es lo que pasa con tu familia. Macho. Tranquilo. Suave. No, doctora, pero ole, que diga la verdad. Ole, tío, despacio. Que no diga que yo soy ahora el conflictivo y que tío, vengo aquí porque tío, no. Él es un problemático. Tranquilo, vamos a escuchar, por favor. Doctora, okay. ¿Qué usted opina de un hombre que le dijo a mi madre que quería que fuera macho para partirle los dientes? Así él le dijo. ¿Usted quiere que así la familia mía se llevara con él? Muy difícil. ¿Está bajo ningún concepto? Claro. Pues, ¿qué sucede? Que luego del año, ¿verdad? Nosotros estar casados... Yo le pedí que me adelantara un dinero de la reserva, un dinero que yo había trabajado, porque yo trabajaba para él, un dinero mío. ¿Trabajas de qué? No, perdóname, no tenías. Yo trabajé, no, ese me salió de cuenta. Tú no tenías dinero. Yo me lo trabajé, era mi dinero. No, ese era mi dinero, era mi dinero. Uy, como hay ahí todo. Ok. Ok, él me dio $5,000 de mi reserva, bueno, 5,000 euros, para yo, ¿verdad? Venir a Estados Unidos aquí a compartir con mi familia, estado de la Florida. ¿Y qué pasa? Comencé a ir a frecuentar un bar donde había tocaba una banda. Y, ¿verdad? Mis amigos de la guitarra, de la muchacha que toca la guitarra de la banda. Uh-huh. Y pues nada, comenzamos a salir, nos hicimos amigos, alquilamos un apartamento, nos fuimos de roommate. Ella más, yo le conté la historia, mira, yo me casé en España, ¿verdad? Y le comenté que había tenido un matrimonio gay allá. Y que, ¿verdad? Nada, y con el tiempo nos hicimos amigos. Yo comencé a sentir algo por ella, ¿verdad? Por primera vez sentía, ¿verdad? Que me gustaba una mujer y nada. Sí, doctora, la gente cambia, no se asombre, porque la gente cambia. Yo no estoy asombrada. Ah, bueno, pues su mirada, usted me mira. Yo nunca me asombro de nada. Ahí no sentías nada, macho, nada. ¿Qué sentías? ¿Qué nada? ¿Qué vas a sentir? ¿Sentías aquí? Sí, no. ¿Qué bajo? Doctora, me vas a decir qué vas a sentir. Qué barato es. Dime qué vas a sentir con una mujer. Okay, qué barato. Dale. Bueno, a ver, entonces, la chica y tú comenzaron a tener una relación ya más de pareja. Ajá, exacto. Ok, ¿qué pasó? Pues nada, pues nos casamos. Y yo nos casamos. Doctora, yo me casé porque antes de casarme, yo me cercioré, ¿verdad? Fui a un notario. Me dijeron que los matrimonios gay aquí... ¿Fuiste donde quién? A un notario.
Los buses estos que hay por ahí que anuncian que hacen trabajo de inmigración, que orientan de inmigración. Hubo un notario. Ajá. Ok, que no es abogado. Que no es abogado. Ajá. Mm. Y me orientó que como fue un matrimonio entre hombre y entre hombre, que eso aquí en la Florida pues no era legal, que eso fue, punto, eso fue allá de España y aquí eso no tiene nada que ver, que yo podía casarme con eso ella. Te dijo el que te asesoró. Uh-huh. Ok, entonces ¿qué pasó? Pues yo me casé con ella y nada, estábamos de lo más bien, de lo más felices, ¿verdad? Ella me acepta, lo importante es que ella me acepta, ella sabe todo lo de mi pasado y de lo más bien. Pues hace como 2 meses atrás, este hombre se aparece aquí de la nada. Se aparece como una oveja mansa. Ah, que yo vine a verte porque me hacía falta. Y yo no, yo expliqué, mira, yo me casé, estoy conociendo a esta muchacha. Se la presenté. Ok. Y entonces, pues nada, él comenzamos a salir los tres juntos, pacatín, pacatán, él se llevaba con ella, los más friendly. Ajá. Yo compartía con él, salía a veces solo él y yo, de amistad nada más. Ajá. Salía Macho, con... no le llames amistad, okay, que yo... Tranquilo, Jorge, aguanta. Ahora se le va llenando así, eso de vapor, y después no hay quien lo aguanta. Es como una olla de presión ese hombre. Bueno, ¿y qué pasó? Pues nada, yo me casé con ella, ¿verdad? Y pues estábamos tramitando lo de la ciudadanía de ella, porque ella es mexicana y ya no tenía ciudadanía americana. ¿Y tú eres? Sí, yo soy ciudadano americano. Ah, tú eres ciudadano americano. Entonces estabas tramitando los documentos de ella. Sí, porque ya estábamos casados y todo. Ok, ¿y qué pasó? Que el día que nos toca la cita con el oficial de inmigración, él te ha empeñado que él quiere ir, yo todavía te tengo mucho aprecio. Pues nada, fue. Cuando estábamos ante el oficial de inmigración, él viene y dice, no, tengo que decir una cosa, este hombre es mi esposo y está aquí un matrimonio fraudulento y me metió a mí un revuelo federal ahora y tengo aquí, ¿verdad?, un pleito federal porque... Te metí en lo que eres, macho, mira, doctora, esto no qué me da cosa risa, es, ¿sabes? ¿Qué dice aquí? Dime. Eso es de yo España. Yo no te metí en nada. Eso es de España. Tú y yo estamos casados y estás en España, casado ese conmigo papel no sirve. Hasta que la ley no diga ese lo papel contrario. No sirve, son papeles míralo de España. Aquí, mira, doctora. Loco. Aquí está el certificado de matrimonio que este señor okay, firmó entonces, conmigo. Entonces, por eso tú le estás pidiendo 15 mil bueno, dólares. Bueno, porque tengo que buscar un abogado ahora especialista en inmigración porque yo estoy a ley de que me metan preso, ¿verdad? Porque él dijo que era un matrimonio montado y en adición a eso, allá la pueden deportar para México. Y yo cuando yo estaba feliz, este hombre vino fue a destruir mi vida nuevamente. ¿Tú estás enamorado de esa chica? Sí. Nosotros nos casamos por amor, no por otra cosa. Okay. Ella me aceptó tal cual yo soy. ¿Sabes? Perfecto, perfecto. Ya te entendí, pero perfectamente. Y mira... Yo no me estaba riendo, estaba asombrada. Ay, pensé que de estaba lo burlando. No, perdóname. Eso es como se malinterpretan las expresiones. Fue una expresión de asombro, no fue de burla. ¿Ok? Hacemos un corto receso, a la vuelta respondes a la demanda. Quiero saber por qué fuiste tan malévolo. ¿Por qué le diste cuerda y cuerda y cuerda y cuerda y cuerda? ¿Dónde vuelvo a jalársela? Me lo contestas después de este corto receso. Ya fuiste la que viniste a meter por tu culpa medio. Vas a destruir un matrimonio. Yo nosotros no estoy destruyendo nos amamos, nada. Aquí la metida doctora, eres tú. Tú lo que eres una estás bruja interesada. Estás destruyendo lo que quieres. Matrimonio. A mí no me toques, para que sepas. No me toques. Caso cerrado.